Gracias a todos por comentar. Finalmente Shad no habla revela su identidad a Ladybug. Sin embargo, Shadow Moth le roba el Miraculous a Adrien y lo usa, fusionando Plaga con Nuru, después de que Adrien se enterara de que su madre Emily sigue viva. Sí, así como lo oyes. En este video te revelaré todos los secretos que el tráiler de Efímero, el capítulo 100 de la cuarta temporada de Miraculous Ladybug, nos mostró. Tráete un kilo de papitas y púchale play a la intro. Al parecer, Adrien con su padre tiene que asistir a un evento en el ayuntamiento para dar un mensaje a la prensa, que tiene el mismo símbolo 100 que sale en la promocional, que es el capítulo número 100 de la serie, donde hace la rueda de prensa. Al parecer, estaría celebrando algún aniversario de la marca Grez o algo así. Al menos eso es lo que me da a entender, por eso la decoración. Y Adrien, siendo representante de la marca, tendría que dar esta conferencia de prensa. Sin embargo, su papá solo lo llevaría y le diría que estaría con él, ya que al parecer se va, porque solamente vemos a Adrien en la habitación dando la conferencia. Ahora, sabemos por qué no podía ir con los demás héroes contra Mulak, ya que según el guión filtrado, Mulak es el nombre del personaje acumatizado que aparecerá en este capítulo. La razón es que Adrien estará a la vista de todos, atrapado en la conferencia, siendo incluso vigilado por Natalie, desde su tablet. Acto seguido vemos como Suhan le pide a Ladybug lo que suponemos es la identidad de Shad Noir. Tal como nos había revelado la sinopsis, él le dice que es muy peligroso de que no sepa la identidad de Shad Noir. Ella como la guardiana tiene que saber la identidad de todos, ya que Shad Noir podría simplemente irse con el Miraculous y nunca sabría a quién pedírselo. Adrien de alguna manera llega al cuadro de su madre, que lo conduce a la guarida secreta de Shadow Moth. Aquí encuentra a su mamá. Oh por Dios, igual de tiesa como el día que lo dejó. A diferencia del capítulo Shad Blank, aquí se va a dar cuenta solo, sin Gabriel, que intenta aprovecharse de sus malas emociones. No sabemos la reacción que va a tener Adrien, no sabemos si va a ser traumática, no sabemos si va a influenciar de alguna manera en su comportamiento y en su relación con Ladybug. Luego vemos a Shad Noir ofreciéndole su paraguas a Ladybug, paraguas que sabemos ahora desde Glacitor 2 tiene su bastón. Es entonces ahí donde lo reconoce ella como Adrien, es decir, rompe el ocultamiento cuántico que tienen los Miraculous, literalmente recreando la escena del paraguas. De hecho, acá hay una curiosidad, y es que la animación es bien diferente entre la escena del paraguas original y la animación de ahora. Inclusive los Adriens parecen muy muy diferentes. Aún así, al parecer el amor es lo suficientemente fuerte como para romper este ocultamiento cuántico. O al menos, esta escena, la forma como Adrien sostiene el paraguas, la expresión y todo, realmente hace romper este ocultamiento cuántico y le hace darse cuenta de que es Adrien. Incluso podemos ver que cae un rayo detrás, como el trueno que sonó cuando se enamoró. Pero el rayo arroja una luz tan fuerte y por un segundo, en vez de Shad Noir, podemos ver quién es realmente. Pasamos a la pelea contra Mulak, que ya nos habíamos spoileado en aquellos míticos guiones filtrados. La pelea va así. Primero, Piguela va a intentar entrar dentro de Mulak, pero se va a dar cuenta de que no puede. Nino va a usar su escudo para aguantar los ataques de Mulak, y es aquí donde aparece Vesperia para paralizarlo. Ahora, en una escena podemos ver que al parecer Ladybug se utiliza el Lucky Charm, que es una especie de ambulancia. Además de eso, también podemos ver a Luca, transformado, quien al parecer va a usar su poder una y otra vez para ver la verdadera estrategia para poder vencer a este personaje. Aunque según el guión filtrado nos dio la impresión de que la técnica de Luca no iba a funcionar 100% efectivamente, y es que faltaba Shad Noir en este equipo, y Shad Noir, tal como explicamos hace unos minutos, estaría muy ocupado como Adrien en la rueda de prensa. Por la noche, que es cuando sucede la escena de la lluvia, Shad Noir y Ladybug llegan a un París atacado por un montón de akumas. Este al parecer es el ataque final de Shadow Moth, aprovechando que todos los héroes bajaron la guardia. Shad Noir y Ladybug usarán sus poderes del espacio, y por fin vemos la transformación, pues ya habían usado sus poderes varias veces en los especiales y en capítulos, pero nunca mostraron la transformación. Sin embargo, esta transformación está interesante, ya que por un segundo podemos ver las transformaciones diferentes a lo que pues habíamos visto las transformaciones de Ladybug y Shad Noir del espacio. Sin embargo, es muy probable que se trate solamente de un efecto óptico, nada del otro mundo. En la escena final, vemos un villano atacar a Ladybug y Marinette se destransforma. El villano, según lo que podemos ver, es mitad Shad Noir y mitad Shadow Moth, por lo que nos da a entender de que por la altura y por la contextura de este villano, parece ser Gabriel con el Miraculous de Shad Noir. Y a su lado, medio borroso, está Efímero, aunque también podría ser Natalie, no lo podemos ver muy bien. Este tráiler ha sido uno de los más espectaculares que he visto hasta ahora. Sin embargo, antes de super emocionarnos, tengo que dejarles un mensaje importante. Tomás Astruc dijo en una conferencia reciente que este capítulo es una especie de What If, como lo fue el capítulo de Shad Blank, que bueno, si bien pasó, todo regresó a la normalidad al final del capítulo. Así que no nos emocionemos tanto, porque lo más probable es que todo regrese al punto inicial después de que pues todo lo que tenga que pasar pase, aunque
Quizás no todo, porque en el capítulo Shad Blank no todo volvió a la normalidad. Ladybug se quedó con el mensaje de que Shad Noir tiene predisposición a ser akumatizado y también con la duda de qué fue lo que akumatizó a Shad Noir. Pero bueno, pasemos a analizar ciertas partes del capítulo. No sabemos exactamente qué es lo que pasará después de la batalla con Efímero, ya que, de una u otra manera, todos los villanos akumatizados aparecen de un momento a otro a atacar París. ¿Será que no pudieron ganar contra el Akuma de Efímero? ¿Porque necesitaban 100% a Shad Noir? Ahora, luego de la batalla con Efímero, ya en la noche, vemos de que aparece Su Hang, por lo que es muy probable que después de esta derrota, o tal vez ganada pero a medias, Su Hang le llame la atención a Marinette y le diga que necesita saber la identidad de Shad Noir para poder contactarlo o ayudarlo en caso de una emergencia. Es decir, ¿qué pasaría si Shad Noir también fuera atrapado como civil? Ella tiene que saber su identidad. Y es aquí cuando ella lo va a buscar. Shad Noir también lo va a buscar a ella porque, pues, según lo que da a entender, no pudo ayudarlos en la batalla contra Efímero. Y es aquí donde Ladybug se da cuenta de todo. Una duda que tengo es en qué momento del día pasa la escena de que Adrien se entera todo sobre su mamá. ¡Oh my God! ¿Qué es eso? Vemos que en el carro, Adrien está muy contrariado y nervioso por dar esta conferencia de prensa. Sin embargo, ya en la conferencia de prensa puede fingir felicidad, y no creo que él haya podido fingir esto si de verdad hubiera visto a su mamá muerta y el laboratorio de Shadow Moth. Así que lo más probable es que luego de que termina la conferencia de prensa, él regresa a casa solo, porque su papá no está. Y en la ausencia de su papá, debido a que está creando el Akuma Efímero y peleando contra Ladybug y todos los demás, Adrien aprovecha, se escabulle y entra a la habitación de su padre, buscándolo tal vez, diciéndole que todo salió bien en la conferencia de prensa, y es aquí donde encuentra todo el oscuro secreto de Shadow Moth y donde encuentra a su madre. Es en este momento donde él decide ver a Ladybug y es por eso que la va a buscar en la noche, ya que según lo que vemos, toda la situación de día se da por el atardecer, por lo que no faltaba mucho para que anocheciera. Luego de buscar a Ladybug, es donde Ladybug al mismo tiempo estaba buscando a Shad Noir debido al mensaje de Su Hang, y aquí es donde pasa la escena del paraguas 3.0. Por alguna razón Ladybug y Shad Noir salen de las alcantarillas. ¿Qué habrán estado haciendo allí? Y aquí es donde recién se dan cuenta de todo lo que pasó. De repente se van a las alcantarillas para destransformarse y que nadie se dio cuenta de sus identidades. Y para presentarse oficialmente, ¿no? Obviamente, claro que están enamorados el uno con el otro. Aunque no creo que Ladybug le demuestre su identidad a Shad Noir. De hecho, creo que va a pasar algo así como lo de Shad Blank, pero al revés. Ya que en la primera, es Adrien quien se da cuenta de la identidad de Marinette como Ladybug, y ahora va a ser Ladybug la que se va a enterar la identidad de Adrien como Shad Noir. Ahora, ¿dará suficiente tiempo para mostrarle su identidad secreta? Eso no lo sabemos. Ladybug y Shad Noir tienen que transformarse y luego van al espacio. Yo creo que esto pasa al final del capítulo. Ahora, la única escena que me causa duda es la escena donde está corriendo en el teatro o cine. Vemos a Shadow Moth en la base, que ya no es Shadow Moth. Tiene el Miraculous de Shad Noir, y claramente sabe la identidad de Ladybug. Lo logró, señor. Lo logré. Esta escena debería pasar después de absolutamente todas las demás escenas, ya que no tiene sentido. Si Shadow Moth tiene el Miraculous de Shad Noir, ¿cómo apareció luego en la noche Shad Noir transformado, revelando su identidad a Ladybug? ¿O será que esa escena donde aparece Shad Noir es al final de todo el capítulo? Pero tampoco tendría sentido, porque la escena donde Shad Noir se transforma a su traje espacial no tendría lugar, ya que no tendría su Miraculous. Por otro lado, vemos que Marinette llama desesperadamente a alguien, por lo que creemos que se trata de Shad Noir. Esta escena literalmente cuadra toda mi cronología, ya que si está llamando a Shad Noir es porque todavía no se han visto, o está llamando a Adrien porque sabe que algo tal vez le pasó. Esta parte es la más enigmática para mí, así que si tienen alguna teoría, déjenmela en los comentarios, ya que me gustaría cuadrar los tiempos en que todo esto pasa. Está muy movido todo este tráiler, tiene escenas que muy probablemente no cuadren con la cronología en la que nos están mostrando las escenas, así que déjenme en los comentarios todas sus teorías para poder armar una explicación de lo que podría pasar en este capítulo ya más organizada y más cronológica. No olviden dejar su comentario, dejar su like y suscribirse y activar la campanita para recibir los videos y actualizaciones de Miraculous Ladybug antes que nadie. Muchas gracias por estar suscritos, los quiero un montón, tomen agüita, hagan ejercicio y bye bye.